un poco el AT, que tiene el modelo y que mejoras muy tiene bien. Respecto al anterior. El AT LP120X es un modelo con un diseño de profesional, tracción directa, ¿de acuerdo? Control de pitch, luz y control estroscópico, control de velocidad, ¿eh? Incorpora la cápsula AT95VB95, ¿de acuerdo? Es novedad de este año y lo hay disponible en negro y en plata también. ¿Y estaba en cuánto? ¿En 269? El precio, 279€, iba incluido. Esto, pues ya, esto ya tiene el previo de fono. Puedes elegir previo de fono, salida de línea. Además tiene tres velocidades, 33, 45 y 78 revoluciones. ¿El 78 es nuevo o ya tenía? No, eso es ya tenía. Vale. ¿Eh? Vale. Es muy fácil y seleccionable pulsando los dos botones de velocidad a la vez. Pasamos a 78. Vale. Comentaros que ha hecho el EP120 fue uno de los modelos que siempre más ha vendido. Porque era comparado con la competencia? ¿Qué ofrecía? ¿Tenía mucha durabilidad? Fiabilidad, durabilidad. Sí, bueno, pues tienes el control de velocidad con el pitch control. Además, puedes fijar la velocidad con el cuarzo. Es decir, si yo quiero bajar velocidad o subir, puedo decirle, sé estable en esta velocidad que yo te marco. No siempre tiene por qué ser la velocidad que nos marque. Si es un DJ, puede moldear su velocidad, ¿de acuerdo? Además, este modelo fue un pionero porque además se parecía mucho al famoso mítico Technics. Desde entonces, pues gracias a la famosidad del Technics, pues fue arrastrando también ventas, pero mucho más económico, ¿eh? Y sigue. Ahora estos acabados ya no son en lacado, sino que es todo en titanio mate, ¿eh? Color negro titanio mate. Gusta más al público, un tema de modas, hay que adaptarse. Y menos delicado en cuanto al cuidado. El lacado siempre acaba rayándose, haciéndose un poco de scratch y con el tiempo pues se nota el paso del tiempo. Además, la línea la han afinado bastante, antes era mucho más grueso de entrada, y ahora lo que apreciamos a la vista es que es mucho más fino todo el frontal, por lo que es más integrable y más decoroso en las casas. Es el primer modelo que fabrica Audio-Technica con el plinto de madera. ¿Eh? No es chapa, es madera maciza, ¿de acuerdo? Este caso sería el primer modelo, el más básico, en plinto de madera, con el brazo de aluminio. Incorpora una ATVM95C, que es la aguja cónica, aquí lo veis en color azul, y dos velocidades, 33 y 45. Tenemos un switch de corriente que está en la parte trasera. ¿Eh? También dispone de salida de previo y salida de línea. ¿Eh? Podemos seleccionarlo. Hay que recalcar que las salidas de previo son salidas de servicio, una calidad extrema, es una cosa como para el cliente que quiere ponerse en su IFI normal en casa. Si quieres calidad, había que recurrir a un previo de fono de más calidad de mercado. ¿Eh? Audio-Technica no dispone, pero hay muchas marcas que sí que comercializan en España. ¿De acuerdo? Vale, ¿esto en qué segmento de precio estaba? Este precio se va a vender en 299€, IVA incluido. Y la llegada al mercado español será sobre el mes de junio, mitad final de junio de este año. O sea, el previo de fono, dices que es un poco más básico para este servicio, IFI, pero sería parecido al del LP120. Sí, utilizan el mismo todos. Sí. Supongo que uno, si quiere subir Es correcto, pero se puede subir el nivel invirtiendo dinero. Claro, hay previos de fono que ya están en 300€ para arriba. Aquí hablamos de 300€ todo el conjunto, evidentemente, ¿no? A esa base de circuitería. Veo que el brazo también es de alta calidad, ¿verdad? Es de aluminio de alta calidad, los hay mejores. Este seamos el inicio básico aluminio. Luego vamos a ver el otro modelo que lleva carbón, ¿vale? Lo bueno y lo mejor de este plato es que además podemos intercambiar portacápsulas. Me da mucho juego porque si tengo distintos tipos de vinilos, sean de piedra o quiero de más calidad y quiero poner una cápsula de más calidad, me permite tener el recambio rápido. Es decir, adquirir otro portacápsulas, poner una aguja mejor y el cambio solo es quita y pon rápido. Rápido. Una Audio-Technica de mayor nivel o puede ser un ortofón. Correcto. Puedes hacer jugar. No hay que dedicarse a desatornillar, ajustar, volver a hacer el equilibrio, todo el tema. No ahorramos todo el paso, que es un proceso arduo y un poco complicado. Vamos a ver un poco cómo anda de peso, que es algo. Vale, tiene muy robusto. Sí. Hay que también recalcar que es de tracción por correa, ¿eh? No tracción directa. Aquí ya va por correa. ¿Cómo diferenciarías la tecnología de tracción de correa con el de directa? La correa se gusta más en el mundo IFI gama media alta que la tracción directa.
hay partidarios de la tracción directa y partidarios de la correa. Aquí no vamos a pelearnos y gustos colores, la verdad. Tracción directa, pues son motores que duran muchísimo, lo que pasa que dicen que si introduce ruido o vibración, cuando la correa es más, digamos, inerte, ¿no? La correa pues absorbe esas vibraciones y esos ruidos, ¿eh? Al no haber nada magnético en el cercano a lo que es la cápsula fonocaptora. Además, estos platos, además de correa, para evitar ruidos, lo que hemos hecho es, en ambos, bueno, luego veremos el otro, pero la fuente de alimentación es externa, ya no está dentro, con lo que todo lo que es transformación de corriente y demás está fuera del plato y más lejos, ¿eh? Alejándonos de lo que es la, o sea, que la no cápsula. Hay ningún tipo de interferencia, nada, magnética, nada. Ni en trabajo voltaje es mucho más estable y mejor. Vale. Incluso a nivel de duración, si la fuente se estropea, cambiarla es mucho más fácil y económico, ¿eh? Muy bien. Entonces, y aquí ya pasamos a uno de gama más alta. El siguiente modelo, hoy por hoy, el plinto de madera es el más alto de gama. El acabado. Sí. El acabado walnut, ya veis que es un color distinto. En principio utilizamos el mismo motor, fuente de alimentación también externa. Lo bueno en este plato, lo mejor es el brazo, que es el brazo de carbono. Mucho más rígido, no transmite ruido, más ligero, es mucho mejor en general. Seguimos conservando también la cápsula el portacápsula intercambiable, es decir, con el conector rápido de un cuarto de vuelta. Es decir, me permite tener dos, tres, cuatro distintas agujas con su portacápsulas, cápsulas, y poder elegir en cada momento, en cada ocasión, cuál quiero escuchar o utilizar, dependiendo del vinilo, la calidad de vinilo o lo que quiera conservar yo mis vinilos. ¿Con qué cápsula viene incluida? Este de serie viene con la ATVM95E, que es la elíptica, el color verdecita, que es la que se incluye aquí. Pero bueno, si puede ir hacia arriba, recomendamos con este plato, por precio y calidad, recomendamos la SH, la Shibata. Que vale 199 euros. Vale, ¿en qué gama de precio estaba? El precio de este plato saldrá en el mercado español en 349 euros. IVA incluido. Y claro, esto respecto, ¿este tenía previo? No. No, sí, perdón, este lleva previo, sí, también. Sí, lleva sí, previo. Entonces, lleva previo estamos forma. Hablando con 50 euros, tienes un brazo que es mejor. Mejor. Que es pasado de carbono. Y la otra diferencia. Mejor cápsula. Mejor cápsula por 50 euros más. Correcto, correcto. O sea, que la idea en realidad es tener un primer precio, entre comillas, pero realmente que el cliente correcto. Vea la diferencia va a ser de. Correcto. 350. Y de esta manera pues, vemos el mercado cómo responde y poco a poco de técnica, pues la intención es ir implementando más modelos de cada futuro. Vale. Pues es un primer paso. Porque entiendo que en general los fabricantes que suelen tener el brazo de carbono, estamos hablando de gamas que suelen vender en precios bastante más altos, ¿verdad? Bueno, encontramos también ya sí, vale. 399, ya encontramos cosas de carbono. Sí, sí. Vale, okay. Dependiendo del motor. Pero no con previo de fono, que eso. Correcto, suele, es dinero. El previo de fono siempre hay que. Cambian el previo por el carbono, vale, correcto, correcto. Vale, vale. Correcto. Muy bien. ¿Eh? Es una apuesta. Sí. Bastante agresiva para el mercado tifi de tocadiscos. Sí, por gama de precios, sí. O sea, aquí tenemos muy buena relación calidad-precio. Es decir, está muy bien. Evidentemente siempre hay cosas mejores, claro. Pero a otros precios también. Y bolsillos hay muchos. Ahora que está en auge el mercado del vinilo, pues hay una gran clientela que pues, por este precio puede atreverse a empezar también a redescubrir esos vinilos que hay en casa, en los garajes, olvidados de los familiares. Y volver a disfrutar esa música de toda la vida en vinilo, a un precio asequible y con calidad. Tenemos ahora el ATH MSR7B. La B hace referencia al cable balanceado. Este modelo es una evolución del anterior ATH MSR7. Mejoras, tales como, por ejemplo, el peso, es más ligero, un 35% más. El crunchy, antaño teníamos un poquito de ruido crujiente, se ha reducido a cero. Conserva los mismos transductores, pero además hemos añadido el cable balanceado, tanto punta balanceada como cable estéreo normal y corriente, ¿eh? Y además intercambiable. El cliente puede hacer un upgrade en calidad de cable también. El anterior no era. No era. No era. Sí, era intercambiable, pero solo de un lado el jack estéreo, ¿eh? No balanceado. Hay acabado negro y en algún metal que es como un marrón, cuero. A nivel de perfil de sonido, calidad de sonido, era. Mantenemos el mismo transductor que el anterior y lo bueno, y el precio de este en salida está en 249 euros. Ahora, una curiosidad quizás que puede haber para muchas personas es.
quizás les gusta el cable y no tienen claro, por ejemplo, entre este y el M50X BT. Sí. Si podemos traer el M50X BT y nos comentas un poco las comparaciones a nivel de sonido. Es otro mercado, está enfocado a otro tipo de mercado, otro tipo de usuario. El M50X BT viene dado porque Movitecnica tiene el mejor modelo, el modelo top ventas, que es el MX50. A partir de ahí decidieron hacer un upgrade con el tema de amplificación y Bluetooth, que resulta este modelo. Es un modelo con más pegada, con más graves, más punch, más para estudio. Que además ese cliente que utiliza el estudio lo puede utilizar con cable, pero en un momento dado puede llegar a ir a salir a la calle sin tener que estar colgado un cable. Es una evolución. Es el mismo auricular, con la misma estructura, con los mismos transductores, pero con su propia amplificación. Repito, se puede utilizar también con cable, ya viene de serie, tres cables. El peso es un poquito mayor, evidentemente, porque lleva batería y lleva la amplificación, el modo de amplificación. Y el precio está en 199 euros. Por ahora solo lo hay en color negro. El hermano de cable lo hay azul, rojo, blanco y series especiales también, y negro. Es muy plegable, manejable. Son las dos cápsulas, digamos, de antaño, de platos que eran pues, típicamente tangenciales, con el montaje posterior, que se llama post-mount, ¿vale? Está en desuso, hay muy poca cosa en el mercado, pero aún se resisten a desaparecer, y a un cliente que quiere cambiar o sustituir la aguja, mantenemos este tipo de cápsula y aguja, tanto en acabado aguja cónica como la elíptica, que serían los dos accesi a la gama de cartuchos de Audio-Technica. La VM95, hay seis modelos. La primera, que es la SP, es para mono, ¿de acuerdo? Se usa muy poco, platos de 78 revoluciones de piedra, ¿vale? La primera estándar sería la 95C, la C es punta cónica, la E, elliptical, la N, elliptical nude, ML, microline, la SH, Shibata. Hoy por hoy es la mejor dentro de esta línea. Los precios, pues desde 39 euros hasta 199 euros. Aquí vemos la E, que es la que viene de serie con el LP40, y la C, que viene de serie con el LP30. ¿La 95 hoy cuánto valía? La E, 50 euros. 50 euros, vale. Correcto. Esta es una de las cápsulas más vendidas. Esta sería la nueva cápsula que sustituye a la anterior 95E, una de las más vendidas de Audio-Technica de la historia. Ha estado 37 años en cartera. Entonces, entiendo que al final, para, por ejemplo, el cliente que compra un tocadiscos, el primer cambio más racional para escuchar una mejor calidad de sonido es la cambiar cápsula. La cápsula. Por supuesto. Lo bueno de la técnica, al venir equipada de serie con la biotécnica, el cliente tiene una cápsula, por ejemplo, VM95C, y no ha de cambiar la cápsula, puede cambiar solo la aguja. Es decir, conservamos el cuerpo y solo cambiamos lo que sería la aguja. Es compatible entre ellas. Tiene un ahorro de unos 20-30 euros, es importante. Luego después de la VM95, ¿qué viene? ¿Qué serie sería la más...? Esta serie, que sería Accessit, vemos que es el 500, que ya es un upgrade en cuanto a calidad. ¿Por qué? Las cápsulas están fabricadas con mejores materiales, más detallosos, y tienen, son agujas que tienen más sensibilidad, menos peso, y es ya un poquito mejor. Sube en precio, pero está bien escalonado, ¿de acuerdo? Donde hay un gran salto es en la serie 700. La serie 700, aquí, son cápsulas con cuerpo de aluminio, mucho más aisladas y con un bobinado de mucha más calidad. Aquí se puede apreciar bien que esas cápsulas son ya... que quiere hacer una buena apuesta con un buen plato. Aquí haría falta un plato de más envergadura, más rígido, más calidad en general, todo él. ¿De qué gama estamos hablando de coste? Entre 500 y 700 euros aproximadamente. Este sería ya para platos tipo los Rega de gama alta. Sí, son platos, si hablamos de PVP, por ejemplo, podemos hablar a partir ya de platos de 600 euros, 500, 600, hacia arriba hasta 1.000, 1.200, 1.500 euros, es una buena combinación, un cuarto de coste, un conjunto de 2.000, un cuarto de coste sería la cápsula. O sea, ese es un poco el ratio que... En esos niveles que sería correcto recomendarlo, sí, sería correcto, sí. Además, sobre todo la que es la Shibata, que tiene un detalle muy, muy bueno, calidad-precio buenísimo, buenísimo. Una cápsula que se vende muy bien. La bobina móvil son cápsulas... que suelen ser más caras, son más complejas fabricarlas,
con chasis de aluminio. Lo que pasa es que estas cápsulas dan mucha menos, dan mucho menos voltaje de salida. Entonces, hablamos de igual 0,35 miliamperios. ¿Qué pasa? Tenemos que utilizar previos de fono para EMC más caros. Incluso hay cápsulas que necesitan un transformador previo, antes del previo de fono, para realzar antes de preamplificar la señal. Si no, lo dan. Ventajas: la respuesta es mucho más rápida, más contundente, mucho mejor, ¿eh? Evidentemente, hay un hándicap, que es que no hay aguja de recambio. Es un monoblock, y si en caso de accidente o rotura, habría que sustituir la cápsula entera, no la aguja. Vale, comentaros un poco las gamas que hay. Bien. Y quizás para que también las personas hagan una idea de que quizás cómo la gente combina, qué tipo de platos combina este tipo de cápsulas. Aquí tenemos dos gamas. Todo es estéreo, la gama, hay varios modelos, uno es una gama MC todavía. Lo que ahora presentamos en esta feria es el modelo la 11-9, que ya hace años estaba igual. Hemos ampliado en cuanto a diferenciación de agujas. Ahora encontramos, donde antes solo había un modelo, ahora encontramos 5 modelos con las 5 distintas agujas, ¿de acuerdo? También consiguiendo mejor precio, es decir, la AC9 es una cápsula accesible en precio. Arrancamos en los 239 euros hasta los 500-600 euros, conforme ya hay clientela que puede utilizar MC a un precio asequible con mucha calidad, ¿vale? Más nada, deciros que también se combina con el nuevo portacápsulas, que aquí veréis. Los ATLH 13, 15 y 18H. El H es la nomenclatura que se añade, porque es un modelo que se fabricaba hace tiempo, que es los agujeritos para poder atornillar por encima esta serie de cápsulas. Es mucho más cómodo, además los cables tienen una pureza de 99,99% de cobre. Y los conectores, que aquí veis de colores, son flexibles, por lo que facilita mucho más la inserción de los conectores en la cápsula. Que antaño, al tener soldaduras rígidas, se hacía muy difícil por la falta de espacio y no la torsión, ¿eh? A veces hasta roturas de cables.